guys. Good evening. Welcome, Jorge. How are you doing? Good evening. Welcome, Kimberly, Cecilia. Good nice to see you. Hello, good Elvis. Nice to see you. Hello, Jonathan. Very good, guys. Thank you for being on time. Gracias por estar a tiempo. Good You're evening. Very responsible. No se les olvidó que tenía en la clase. Give me a moment. I just need to drink some water. Deme un momentito. Gracias, mamacita. Gracias, mi amor. Sorry, guys. Today I am not in my house. No estoy en mi casa. I'm in my sister's house. Estoy en la casa de mi hermana. I couldn't be there. No me pude ir, de verdad. The traffic was horrible today. Y no iba a llegar a tiempo. So I decided, aquí decidí quedarme, pues, para no llegar tarde a mi clase. But I have my computer here, así que aquí ando en mi computer. Solo que no ando mouse, me cuesta un poquito más manejar la computer, in this case. And let's start asking, how was your weekend? ¿Qué tal estuvo el fin de semana? Tell me, what did you do? Quiero que me hablen un poquito del pasado. How, what did you do on the weekend? In my case, bueno, yo les cuento primero, ¿vale? In my case, I worked. I just rested, solamente descansé. I just rested. Miren, worked, rested. ¿Se acuerdan en la regla de las T's, verdad? De los verbos con T's que se pronuncian. Rested, descansé. I only rested yesterday. And today in the afternoon, today in the morning. Y también ahora. Pero no, pero en la mañana. Because I have to work right now. Porque tengo que trabajar ahora, ¿verdad? At night. And then I worked, but I spent with my daughter. Pero sí la pasé con mi hija. I drove for many hours. Manejé mucho tiempo, muchas horas. The traffic was crazy. And I was very busy. I cleaned my house. Limpié. I went out, salí, I went out, I visited, I went to a cascade, a little fall, a little waterfall. Fui a una cascadita o waterfall close to Suchitoto. It was very nice. That's it. I didn't do much, no hice mucho, except to spend with my daughter, watch TV maybe, and I played with her, jugué y vi un poquito de tele con ella. Tell me, what did you do? ¿Cómo estuvo? You didn't work, ustedes no trabajaron desde el jueves, tuvieron 2 días libres. Ajá, what did you do, guys? I worked Friday, job, right? On Saturday, uh-huh. On Saturday until noon. Until noon. So you rested yesterday, at least. Por lo menos ayer sí descansó. Yes, I rested. And in my work, I worked in my father's house. We were cleaning, estuvimos limpiando, or just we cleaned, limpiamos, we cleaned. We were cleaning, uh-huh. How do you say, cisterna? The cistern. Cistern, yes, mm-hmm. In the morning. In the morning, en la mañana, in the morning? In morning, in the morning. In the afternoon, I watched videos in YouTube. I was watching videos. Yes. Okay, excellent. But you worked on Thursday and Friday, and Saturday and until noon. Okay, and today too, y también ahora. Yes, all day. All day long. Okay. Elvis,
I remember you say you have your own job, ¿verdad? Porque usted trabaja por su cuenta, but your father is your own boss, right? Ese es su jefe, ¿verdad? Your father. Yes. Okay. Anyways, pero bueno. Good thing when we work. Bueno, lo bueno cuando trabajamos, cuando decimos, hey, if we don't eat, we don't earn money. Algunos, no, si no trabajamos, no ganamos, ¿verdad? Como me pasa a mí con ustedes, si no les doy clase, pues tampoco, ¿verdad? No es que me lo van a pagar el 14 y el 15, el 15 y el 16, por ejemplo. Clase dada, clase pagada. Así que, si uno no trabaja, pues a veces, ¿verdad? No necesariamente recibe. You don't receive a, how do you say salario? Vamos a ver. La vez pasada estuvimos hablando, no solo salary, dijimos otra palabra. De que los meseros ganan bien poquito, ¿se acuerda? Do you remember? What was that word? ¿Cuál era esa palabra? Ya se les olvidó. Wage. Ajá, wage. Very good, Gustavo. Wage, ¿verdad? Wage. All right. So if you don't work, sometimes you don't receive a wage. However, if you have a fixed job, pero cuando usted sí tiene un trabajo fijo, ahí sí, ¿verdad? You have your vacations paid. Vacaciones son pagadas. O sea, very good job. Okay, esa es la ventaja. La very, very good advantage. Muy buena ventaja. What about the rest? Y los demás, what can you tell me, guys? Uh-huh. Oh, my God. Why are you so quiet tonight? Qué calladitos están. No, ya no hable, teacher. Mejor denos la clase. Okay, well, if you don't want to say anything, no importa. Entonces no me cuenten, pues. Vaya. Today, we will review some adjectives. Vamos a hablar un poquito de los adjetivos, especialmente de los superlatives. Pero para hablar de los superlatives, también vamos a hablar un poquito de los comparatives, ¿ok? Hay dos formas de hacer comparaciones entre adjetivos, ¿ok? Por ejemplo, bueno, Elvis es más hablantín que Jonathan, ¿sí? Ahí estoy haciendo una comparación, ¿ok? Pero el más hablantín de aquí es, ¿a quién podemos decir que es más hablantín? Gustavo es más hablantín, solo por ponerles un ejemplo. Todos hablan bastante, ¿verdad? Pero ¿quiénes hablan más? Gustavo, Elvis, son los que más hablan. Así que estoy haciendo una comparación ahí. Si estoy comparando a dos personas, pues digo, es más que, ¿verdad? Él es más participativo que, ¿okay? Vilma es más hablantina que su hermana, etc. Estamos haciendo una comparación entre ambas personas, o entre dos objetos, dos, cualquier cosa, objeto, animal, persona, estamos comparando. Pero si estoy hablando de que, wow, es que mire, el elefante es el animal más grande, que no sé de cuál podría ser, pero pongamos un ejemplo, es el más grande de todos. Ahí estoy hablando de un superlativo, ¿ok? Que no hay comparación porque él es el que le gana a todos, ¿ok? Entonces, si por ejemplo quiero decir, hey, mire, el agua, no, mejor dicho, el Gatorade. El Gatorade es mejor que la soda, pero lo mejor de todo es el agua, ¿verdad? Sí, mejor que y el mejor o la mejor. Eso es el superlativo, eso es lo que vamos a ver ahora. Please help me read. Zuleima, nunca la veo, de verdad. Where are you, Zuleima? Pareciera que fuera un fantasmita por ahí. Silvia, help me read the instructions. Leamos las primeras instrucciones, please. ¿Por qué vamos a hablar un poquito de geography? Porque geography, ahí nos podemos, pues, comparar un poquito más sobre los países. Por ejemplo, podemos hablar más, ¿verdad? De los ríos, de los lagos, toda la geografía. I love geography. A mí me encanta la geografía. Así que, por eso es que el tema comienza a hablar de geografía para, pues, después hacer una comparación entre países, lagos, etc. ¿Ok? Read, please, the instructions, Silvia. Okay.
In this class, participants will learn new vocabulary related to geography. Geography, related. 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 Uh-huh. Related to geography. Geography. Ok, acordémonos, las TEDs siempre las pronunciamos. Igual con los adjetivos que terminan con TED se dice siempre. Por ejemplo, excited. Yes? Excited. Complicated. Ok. Y ahí hay más ejemplos. Ok, lo que me gustó, Silvia, es que me hizo este link. Mire, participant will learn. Una sola L. Muy bien. Very good job. Okay. Now, let's listen to the video. Escuchemos este video para después hablar sobre los adjetivos comparativos y superlativos. Please, thumbs up. Me levantan el dedito así. Thumbs up. Como quien dice, la mano arriba, thumbs up. O sea, para si escuchan, if you can hear the video. Welcome to one more section. Listen to the following vocabulary. Repeat it as many times as needed. Are you ready to learn new words? Listen first and then repeat each word. Beach, desert, forest, hill, island, lake, mountain, ocean, river, valley, volcano, waterfall. Okay. Any questions with this vocabulary, guys? Lake, mountain. Please, guys. Ocean. Hay que hacer esta parte, esta palabra. ¿Cómo decimos playa? How do you say playa? Beach. Beach. Beach, ¿verdad? Sonrían cuando hablen de la playa, porque si dicen beach, esa es la otra palabra, ¿sí? Como cuando le están diciendo a usted como, ah, y esta, ¿verdad? Y este, sí, es la mala palabra. Ya la han escuchado, ¿verdad? El some of no sé qué, some of no sé qué, ¿verdad? Ese es beach, ¿verdad? Beach, no es beach, ¿verdad? No es beach, ese es beach. All right, a desert. No se confunda con el desert que estábamos viendo la vez pasada. Do you want a desert? Hey, ¿quieres irte a quieres el desierto? No, a desert, desert. ¿Cuál es la diferencia entre el desierto y el postre? El estrés. El estrés primero, ¿verdad? Desert, que lo lleva al final, el de comer. Y también lleva doble S, ¿right? Este es el desert y el otro es dessert, ¿all right? Más al final el sonido. Ese es the stir. Lo lleva al inicio. Forest, hill, island. No me vayan a decir island. Ok, island. All right. Y, mountain, ocean, river, valley, volcano, waterfall. Ok, eso es todo. River, valley, volcano, waterfall. Any questions with this vocabulary? Creo que no tienen ninguna duda lo que significa, ¿verdad? Hasta en dibujitos está lo que es cada uno. Ok, ¿a dónde ponemos entonces el letter A? Acá, ¿verdad? Letter A. El desert, ¿dónde está el desert? Oh, no, aquí está la playa, ¿verdad? ¿Dónde está? Este sí es el desert, ¿verdad? Maybe. Maybe. Mm-hmm. El lake o el ocean. El island. Aquí está una pequeña island. El waterfall. Sí, aquí está el waterfall. El vallecito. El river. Aquí está el river. El ocean. No lo veo, la verdad, cuál es el océano. Lo confundo con el desert.
Anyways, guys, los volcanoes. How many volcanoes are there in El Salvador? ¿Cuántos creen que tenemos? Ni idea, ¿verdad? No idea, guys. There are many volcanoes. Mira, solo se pueden. Hay que el Chichontepec, Isla Matepec, el Quetzaltepec. Pero hay un montón. There are many. Many, many volcanoes. Vaya. Ahora, si yo digo... cuando estoy comparando algo, por ejemplo, puedo decir El Salvador o es más pequeño que Guatemala. Tengo que decir, hay tres formas de hacer esas comparaciones, ¿sí? Los dividimos en short, short adjectives, los adjetivos que son cortitos que solo constan de una sílaba. ¿Cuáles son los adjetivos cortos? Only one syllable, all right? They only have one syllable. They are the short adjectives, okay? Tenemos los de dos o más, que sí, ahí ocupamos more, siempre para decir more than. Ya se los voy a explicar. Please help me read, Erica, this the part 4.2 instructions, please. Okay. Participants will listen to a conversation about geography. Comparison with adjective will first be introduced. Okay. Very good. Comparativos, ¿verdad? O las comparaciones entre los adjetivos va a ser por primera vez, pues implementada, introducida, etc. Here we have the example, guys. Hi, guys. In the conversation we're about to listen to, the speakers use comparative adjectives. Do you remember how to compare? Stay around for the explanation. It is important to practice and understand. Do you remember how to compare? Sí, se recuerdan. Have you studied the comparisons, guys? Sí, han visto las comparaciones. Long time ago. ¿Hace mucho o nunca? I think so. Yeah. Okay, bye. Si no, pues ahorita les vamos a dar un refresh, okay? Ahorita, give me just a second. Listen to the video. Escuchemos el video, please. And the conversation. Listen and practice. Here's a geography quiz in the paper. Oh, I love geography. Ask me the questions. Sure. First question. Which country is larger, China or Canada? I know. Canada is larger than China. Okay, next. What's the longest river in the Americas? I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest? La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the highest. Vaya, ¿qué comparisons escucharon ahí? Yeah. Important to practice and understand the conversation. Oh, I love geography. Okay. Comparisons. Veamos los ejemplos, guys. If you have questions about the vocabulary, please let me know. Si no saben algo qué significa, me avisan. Primero, which country is? Larger. Okay. Pregunto así, ¿cuál es el más grande? Sí, no digo bigger. Fíjense bien, para extensiones de países digo larger. ¿Ok? Larger. Y para decir más que, aquí tengo el primer adjetivo. Large es el verbo. Perdón, es el adjetivo normal. Por ejemplo, small, ¿sí? La talla es pequeña. ¿Cuál es la que le sigue? Medium. La talla M. La medium, ¿verdad? Medium. Okay.
Y si es larga o más grande es la large. Large, ¿verdad? Entonces esos son los adjetivos cortos. Vale. Ahí estamos partiendo de los adjetivos cortos que constan de una sílaba nada más. Tenemos entonces large, short. Bueno, por el momento tenemos large. Ya les voy a dar short, por ejemplo, es otro adjetivo, short. Long, tenemos el otro acá, miren, long. Pero ahí digo EST, ahí estoy haciendo un superlativo, ¿ok? Ahí estoy diciendo que es el más grande, ¿ok? Ahora, is more crowded. ¿A qué se refiere con more crowded? Más concurrido. Más concurrido, más, ¿verdad? Más poblado, más habitado. Very good, thank you. Crowd, ¿cuántas sílabas tiene? ¿Solo? Una. Crowded, esa sí tiene dos. Esa sí tiene dos, uh-huh. Crowded, all right? Esa sí tiene dos, ok. Ahora bien, tenemos, ¿cuál es entonces? Espérenme que... El otro nos pregunta, which is the biggest, no, highest, perdón, highest. ¿Cuál es el adjetivo normal entonces acá? High. High, ajá, high. Vaya, entonces ahora sí. Tenemos como un adjetivo corto, tenemos short, tenemos el opuesto de short, era el más... Largo, ¿verdad? Long. Long. Tenemos el más alto que era solo el adjetivo simple sería tall. High o tall también, muy bien. Tall es otro adjetivo, pero para hablar de altura de estatura, ¿ok? High para las montañas. We're talking about objects, para cuando estamos hablando objects or buildings. Para las tallas de estatura, we say tall. Ok, high for objects, tall for people. Y entonces en lugar de short y long, tenemos también tall o small, ¿verdad? Pequeño. ¿Cuál era el otro que vimos ahí? Crowded, ese ya es de dos sílabas, ok. Tenemos crowded, simple, a ver qué más, handsome. Díganme otra. Handsome. Beautiful. Ajá, de más sílabas de dos. Ajá, de dos o más, ¿verdad? Beautiful. Ajá. Famous. Pretty. Me dijeron pretty. Did you say pretty? Ese es otro ejemplo. Mire, esa es otra categoría. That's another category, guys. Ok, tenemos los shorts. Los long, perdón. Sí, los cortos que son de una, los largos que son de dos o más sílabas, por ejemplo, interesting, o puede decir interesting, lo puede hacer de tres o cuatro sílabas. ¿Cuál otro? El que me dijo, creo que Jonathan. Estos son, esto ya es un, digamos, otra categoría. Pretty. Ok. Curly. Colochita. Ajá. Esos son otra categoría. Ok. Todos los que terminan con Y es otra cosa aparte. Ok. Las vamos a dejar que, digamos, que entran en la misma categoría que los short adjectives. Okay, los short adjectives podrían entrar también los que terminan, que son de dos y terminan con Y. Okay? Pretty, curly, any other? Tell me more, tell me more. ¿Cuál otro, chicos? Ugly. Thank you, ahí está ugly también, excellent. Okay. Etcétera, ¿verdad? Hay un montón, pero por el momento esos son los que tenemos. Entonces, estas, la primera categoría lo podemos poner los de una y los que terminan con ya los podemos poner en la misma categoría.
más o menos, aunque no son igualitos. De dos o tres, pues ya tenemos ahí interesting, beautiful, handsome, crowded, simple, gorgeous. Gorgeous. Se me olvida cómo se escribe. Así, creo que sí. Gorgeous, precioso. ¿Ok? Y los irregulares. Ahí está el good, el bad, far, etc. No vamos a entrar en ellos porque si no, no vamos a terminar la explicación. Vaya. Entonces, gorgeous. Solo el reviso el spelling, guys, que a veces no recuerdo si lleva O, U o cómo va. Permítame. Gorgeous. Creo que así es, ¿verdad, guys? Yes. No va una E. No. G-O-R-G-E-O-U-S. Así es, gorgeous. Ajá. Etcétera, vaya. Entonces, cuando tenemos un adjetivo que es de una sílaba nada más, si se fijan, como dice aquí, larger, ¿sí? ¿Cómo decía? Larger, que es más. Ahorita nos vamos a enfocar solamente en comparatives, solamente comparación, ¿ok? No superlativo por el momento. Ok. Another. Solo ese está, ¿verdad? Larger. ¿Ya? Yeah. Vaya. Permítame entonces. More examples. Ask me the questions. Sure. First question. Which country is larger, China or Canada? I know. Canada is larger than China. Okay, next. Is larger than, ¿sí? Es más grande. O sea, ¿qué es lo que hacemos aquí? Le ponemos a estas sílabas una E, perdón, a esos adjetivos una ER, ¿ok? Y decimos siempre than, ¿sí? Ejemplo. Canada is larger. Ya termina con E, así que solo le agrego la R. ¿Ok? Canada is larger. ¿Qué le falta aquí? Más grande than. Que el than. Muy bien. El very than. Good. Larger than China. ¿Ok? Ahora bien, si yo digo large is larger. Ahora digo tall. Vamos a ver. Who do you think is taller? Will Smith or los dos comedian guys, comediantes. Jackie Chan. Oh, Jackie Chan, vaya. Very good example, me gusta, muy buen ejemplo. Ok, who is taller? Miren, entonces ahí decimos Will Smith. Ajá. Es. ¿Cuál es el adjetivo? Tall. ¿Y qué le agregamos? Tall. Para decir que es más grande. Yeah. La ER, ¿verdad? Is taller, se lo voy a poner en mayúsculas. Is taller que Dan, very good. Is taller than Jackie Chan. No me acuerdo cómo se escribe Jackie Chan, algo así. Ok, ahí estamos, haciendo comparaciones si es un adjetivo de una sílaba. Basically, that's it. Vamos a ver, si estoy hablando de que El Salvador es más pequeño que Guatemala, ponemos El Salvador is smaller. Le agregamos la R. ¿Qué sigue después? Dan Guatemala, right? Y así sucesivamente. Estamos. A todos los adjetivos de una sílaba se le agrega ER. That's it. Ok. Now, ¿qué pasa con los que terminan con Y? Por ejemplo, pretty. A estos le vamos a quitar la Y. Y vamos a convertir esta Y en una I latina. ¿Ok?
le vamos a poner la I latina y le vamos a agregar siempre la ER. Ejemplo. Who do you think is pretty? Is prettier. Prettier. Perdón, que esta, it has a double T here. Who do you think is prettier? Shakira or la nueva de, no, la nueva de, ¿cómo se llama el futbolista, chico? Piqué, ¿verdad? Sí, no, Piqué. Obviamente, ¿verdad? Yo creo que para muchos estamos de acuerdo que Shakira is prettier than the new girl, the new girlfriend, para ella. Pero pongamos a otra. Paquita, la del barrio, vaya. ¿Vale? Lo siento, pero yo no la veo muy bonita, la señora. Ok. Who is prettier? Por lo menos para los chicos, no me van a dejar mentir que quién es más sexy, más bonita. O quién canta está más bonita incluso. Depende de los gustos, ¿verdad? Sí. Yo sé que a algunos les puede gustar más la Paquita. Ok. Pero obviamente todo es dependiendo de mi percepción, ¿ok? Y no puedo decir, ay, no, es que mire, Shakira es más bonita que Dua Lipa. Who is prettier? Vamos a ver qué piensan los demás. What do you think, guys? Who is prettier, Dua Lipa or Shakira? Dua Lipa. Dua Lipa. Dua Lipa, quizá, ¿verdad? Quizás porque está más jovencita también, ¿verdad? Pero todo depende de su percepción, ¿verdad? De sus gustos, ¿ok? Así que ahí no puedo decir, esto es escrito en piedra, esto es así. Ahí es su decisión, ahí es su percepción. Así que ahí está. Entonces, Shakira, Paquita, entonces podemos decir que Paquita, en este caso Dua Lipa, me dijeron que es más bonita que Shakira. Dua Lipa is pretty. Le ponemos la Y, no, ¿verdad? Porque estamos comparando. ¿Qué le quito? Quitamos la Y y ponemos la Y y la cambio por la I y siempre la agregamos. La IR. Muy bien. Prettier. Y siempre le ponemos than Shakira. ¿Ok? Excellent. Ahora bien, ¿quién es más, digamos, thin? Thin es de hablando de alguien delgada. Thin. Por eso les digo, mire, think y thin, all right? Y está el otro de sin, que es un sin, guys. Pecar o pecado, sin, ¿ok? Así como lo escribe, como se oye, sin, eso es pecado, ¿ok? Entonces, delgado es thin. Y pienso, think, sonidos finales. Ok, thin. Entonces, ¿quién es más delgada, la Paquita o la Shakira? Shakira. Shakira is thinner. Thinner, ¿verdad? Y aquí ya vamos a entrar en otro contexto de que nosotros ponemos las dobles N's cuando tenemos, no los quiero confundir mucho, pero si tenemos una vocal en medio de dos consonantes, siempre doblamos la segunda vocal. Perdón, la segunda consonante. Thin, thinner. ¿Ok? Por ejemplo. Igual con los verbos en pasado, guys. Si tenemos un verbo que terminan con. Por ejemplo. Quiero ver. No sé, no me recuerdo alguno. Se me ha ido más ejemplos, pero igual. Esta es regla. Tenemos consonantes que están, pues, que hay una vocal en medio, siempre doblamos esta letra. ¿Ok? Curly, ugly. Pero si estamos hablando de los que terminan con ya, ya sabemos, ¿verdad? Le quitamos la Y y le ponemos la I aquí. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, si Shakira es más bonita
que Paquita. ¿Cómo me diría el Paquita es más fea que Shakira? Ajá, come on, tell me. Paquita. Is ugliest. Uglier. I-R. E-R. Uglier than Shakira. Ahora bien, ¿cuándo es que decimos more? Cuando son más de dos sílabas, ¿ok? En estos casos, sí decimos more. Por ejemplo, aquí dice, ¿ve? Monaco is more crowded. ¿Sí? Is more crowded than... ¿Quién es más guapo, guys? Bueno, no. Who is... What is more interesting? Vamos a ver. What is more interesting for you? Vamos a ver los rockeros. Rock music or ranchera music. What is more interesting? ¿Qué les llama más la atención? ¿O qué es lo que consideran más interesante ustedes? Así lo que les gusta la ranchera me va a decir. Ranchera is more interesting. O les podemos poner aquí también depressing, vea. Depressing, depresivo, deprimente. Depressing. Ranchera is more interesting than trap. No de rock, de trap. My opinion. ¿Qué me dicen ustedes? Give me examples. Beautiful. Entonces podríamos decir, oh, Shakira is more beautiful than... ¿Sí? Give me your example, guys. Is, y ahí si ponemos more y el adjetivo no lo cambia. ¿Estamos? Solo pongo more y than. ¿Ok? Ya lo habían visto, me dijeron. ¿Ya? ¿Eso es un refresh? ¿Ok? Is more beautiful than Paquita. Ajá, more examples. Hoy sí quiero que me den un ejemplo con more. No me vayan a decir more pretty. No, con pretty ya sabemos que va, ¿sí? Que no va more. Solo va la IER. Prettier than. Okay, guys. What do you think is more interesting? Machu Picchu or China Wall, la muralla china. What do you think is more interesting? ¿Qué podría ser más interesante para usted? I think Machu Picchu is more interesting than China Wall. Excellent. ¿Ve? Ahí está. It's more interesting. Solo en esos casos de dos o más sílabas ponemos more. ¿Ok? Only more para el de dos o más sílabas. ¿Estamos? Opinión de él. What do you think, guys? Vamos a ver. Chichen Itza. Son de las maravillas. Seven wonderful. The wonder. Seven wonders. Ajá. Thank you. The seven wonders. De las Chichen Itza en México. What do you think is more interesting, guys? ¿Qué es lo más interesante de ellos tres, guys? Los demás, solo Alvin me está hablando. Hoy Gustavo me quiere decir nada. ¿Cómo van, Gustavo? Elvis is more talkative. Ahí estoy hablando, ¿verdad? Que él es más hablantín, ¿verdad? Es más participativo. More talkative than Gustavo. But Gustavo is more talkative than Kimberly. Y así sucesivamente. Estamos haciendo comparación. No se ofendan. Solo estoy poniendo ejemplos. Give me examples, guys. Necesito que me den ejemplos. Please. Or homework, o les dejo tareas, ¿sí? Vale, entonces quiero que me hagan 10 tareas, o sea, 10 ejemplos con así. If you don't want to practice, pues mañana entonces reviso la tarea, don't worry. Okay? Or is there any question? O, no sé, guys, yo siento que si es algo que ya vieron,
porque Elvis ya dijo que lo vieron. Si tienen alguna duda, por favor, let me know. Please let me know. Any question? Esos son de los temas un poquito más complejos, pero yo sé que ustedes pueden. You can do it. El expensive, teacher. Expensive, expensive, very good example. Vaya, ahí tenemos otro. Expensive. What is more expensive, guys? What is more expensive? Lamborghini or Suzuki? Nunca he comprado, van a decir. Lamborghini. Lamborghini, right? Is more expensive than Suzuki. Ok, very good. Ajá. More example, guys. Vaya, pues entonces se les voy a preguntar o si no, le dejo tarea. Come on, Kimberly. Ahí ya está su lema. Así me apaga la cámara. Vaya, miren, chicos. Y si hablo de calm. Calm, calmado. Ay, ¿está más calmado o más tranquilo o más callado? ¿Cómo se dice callado? How do you say callado? Quiet, no. Quiet. Quiet. Entonces, ¿es quiet una o dos sílabas? Dos. Quiet. Ah, entonces, ¿cómo dice? Mire, Zuleima es más callada que Erika. ¿Cómo podrían decir eso? Zuleima is more quiet. Quiet. Exacto. Very good. Vaya, y si estoy hablando de que tengo dos hijos, ¿verdad? Pero mi hija es mayor que mi hijo. How do you say that? How do you say mayor? Old. Old. Ajá. Old. Ah, no me pongan la EST todavía. Ahorita solamente con la R estamos. Old. Entonces se dice older, ¿verdad? Older. Ok. So, my sister is older than my brothers. Mi hermana es mayor que mis hermanas. Y si se fijan, incluso en español no decimos más mayor, ¿verdad? No, no decimos así. Entonces no me va a decir is more older. Tampoco es correcto. Simplemente se dice she is older than. Damn. All right, very good. Excellent. In the case, the cold, for example, Alaska is colder than Mexico. Exactly. Very good. Hey, high five for you, Elvis. Thank you very much. Okay, what about the rest? Uh-huh. If I say my brother is more careful than me. Okay. I don't know if the careful to a reference to take care to another exactly person. Exactly. Que se, sí, que es más cuidadoso. Okay, yeah, mm-hmm. Careful. Mm-hmm. It's more careful. Dos syllable. Yeah. Mm-hmm. It's more careful. Thank you, Claudia. Los demás le voy a dejar tarea. Pues. Okay, more. You want to do the homework. It's yes, Erika. Yeah. Spanish is more easier than English? Pero easy, ahí no va more, fíjense. No va. Porque termina con Y. ¿Cuál es la regla que aplicaría ahí? Che de easier. Easier, muy bien. Easier. Ahí está, exactly. It's easier, ¿verdad? Ahí sería, English is easier than... No, Spanish is easier. No creo, porque nosotros hablamos, pero créanme que para alguien que no habla español, tenemos más, mire, es más difícil en español. ¿Cuántos tiempos tenemos en pasado? Imagínense. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, ellos fueron. Son como 5. Y en pasado, I went, you went, she went, y todos él went. No creo que es más fácil. Pero obviamente como para nosotros, sí, ¿verdad? Pero entonces decimos, English is
easier, ahí le puedo poner, por ejemplo, easier than French. Que francés. Ahí sí le podría decir que sí. Pero como usted dice que más, es más fácil, puede decir, oh, Spanish is easier than English. O por lo contrario, ¿verdad? Difficult. Give me the example. Spanish, difficult. Spanish is more difficult to learn than English. Exactly, ¿va que sí? En serio, it's more difficult than English. It's more difficult to learn than English. Aquí lo ponemos en el de tres sílabas, ¿verdad? El de dos a tres, ¿ok? Difficult. Ahí ponemos entonces more. More difficult than. Thank you, Gustavo. Va, pues the rest, a la one, a la two. Hi, sir. Mexico is more dangerous than Salvador. Very good, excellent. Thank you, Jorge. Va, pues. Kuno Suleyma, please. Karen, please. My father is more angry than my mother. Angry, angry. Mira dónde va, angry. Angry. Otra vez, Suleyma Rivera. Again. My father is more. No, 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 no. Los que terminan con ya no les ponemos more, corazón. Ah. Ya le dijeron por ahí. Solo le quita la Y. My father is angry. Ajá, ahí sí. Very good. My father is angry. Angrier than my mother. Exactly. Ahí sí. Muy bien. Than my mom. Thank you, Suleyma. Ahí sí, mire, me sacó otro adjective, ¿verdad? Angry, como va con Y. Ocupamos pues la misma regla, ¿verdad? De agregar solamente la ER, pero le cambiamos la I, latina. Karen and then Cecilia. Pupusas are more delicious than pizza. Yes, I agree with you. Definitivamente, definitely. Yes. They're more delicious. Thank you, Cecilia. Okay. Shani's food is tastier than pizza. Hey, very good. Me sacó otro, mira acá. Tasty. 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 All right. Okay. Chinese food is tastier than pizza. Than pizza. Yes. Sí, ¿verdad? Okay. Tastier. Lo mismo. Hay que se lo voy a poner. Chinese food is tasty. No, la Y, adiós, ¿verdad? La IER es nada más. Than pizza. Good job. Thank you, thank you. Claudia, no me dijo. Silvia, Kimberly, Erica. Vegetable is more healthier than hamburger. No. Healthy, tampoco. ¿Lleva Y? Healthy. Entonces is healthier. Exactly. Vegetables. Vegetables are. Los vegetales are. Son, ¿verdad? Okay. Vegetables are healthier than hamburger. Very good. Healthier than hamburgers. Very good. Definitely. Kimberly. You want a homework? Jonathan, homework. Silvia, homework. Ajá. No. Kenny. Ah, vaya. Entonces, pues, tell me the example. Vamos a ver si está bien esta teacher. The food my mother is more delicious than my grandmother. Cocina más rico su mami, vea. Okay. Okay, entonces sería así, mire. My mother's food, los alimentos o la comida de mi mamá. My mother's food is more delicious than my grandmother's food. More o delicious. Solamente lo podemos decir así, mire. Pero el delicious, ¿cómo queda? Siempre queda. More. Ahí está bien porque es de tres, de dos o tres sílabas. Siempre, mire, el de dos, si lleva ya, aplíquelo como la primera, la de una sílaba. Si llevan más de dos, siempre agrega more. Ok, my mother's food, la comida de mi madre, ¿verdad? La comida de mi madre is more delicious. Delicious.
than my grandmother's food. Le puede poner food, pero ya como ya sé que estoy hablando de food, simplemente le dejo así. Que la de mi abuela. Than my grandmother's. Ok. Jonathan se me perdió. Le voy a dejar tarea a Silvia. Me. Yes. This class is more interesting than YouTube. Ah, vaya. Okay. Thank you, Mireya. Para no ser, para no, es que no me deje tarea. Jonathan. The USA is smaller, smaller than the Russia. Aha, very good. The United States or the USA is smaller. All right, muy bien, Jonathan. It's smaller than Russia. Everybody say Russia. Russia. No es Rusia, Russia. ¿Eh? Russia. 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 Entonces, ruso, how do you say ruso? Russian. 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 Thank you, guys. Russian. Okay. Estamos entonces con los temas de comparatives, ¿verdad? Tenemos los que son irregulares. Okay. En este caso, the irregular adjectives. Tenemos, por ejemplo, good. Para good, simplemente decimos better. Ok, better than. Bad, decimos, ¿alguien sabe? Somebody knows. Worse. Exactly, worse. Peor que. Ajá. Worse. ¿Qué le falta? Then, alright, siempre el que, ¿verdad? Ok. Y esta es así. Further, más lejos. Hay otros, pero pues por el momento nos quedamos con esos. Ok. Any question, guys? Se los voy a mandar ahí en el chat por si quieren darle copy paste. Remember, no todo lo que yo digo aquí es así, ¿verdad? La teacher está loca, va a decir. No, es mi percepción, la percepción de sus compañeros. No es que sea así, ¿ok? Pero sí, obviamente, Russia is bigger, o se dice bigger, o ¿cuál es el otro adjetivo que ocupamos? Biggest. ¿Ah? Biggest. Hay otro que dije. Miren, ¿cuál es el tema del video? Large. Is larger. Large. Más grande. Is larger than the United States. Okay. Questions? ¿Alguna duda, guys? Ahí se los puse en el chat por si quieren copy más ejemplos. Ahí los tienen. What's the longest river in the Americas? I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest? La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the highest. Okay, guys. Next. Help me read, Kenny. Ay, Kenny, ¿cuál me dijo Kenny? You didn't tell me an example. Se me había quedado, Kenny. Mire, No, come on, give me two examples. Hoy sí quiero que me den uno de cada uno porque no me participó. Ajá. Okay. The first. The first. My husband is angrier than me. Okay. The
second, okay, that's a good example with the Y, los que llevan con Y, ¿verdad? Ahora con short adjectives. Okay. My brother is shorter than me because I am tall. Oh, really? Yes. That's not normal, right? Normally, men are taller than women. In general, como que los hombres son más altos, ¿verdad? Yes. But in this case, you're taller than your brother. Yes. Okay. Another. Mm-hmm. Ahora, using more. Vaya, pues Kenny, se lo voy a dejar de tarea. Help me with the instructions here, please. Okay. By the end of the session, participant session? Will know. Session? Session? Participants will know how to ask. Ask. Vaya, pero pronuncia la K al final. Ask. How to ask and answer question using comparison with adjectives. Comparisons. Faster. By the end of this session, participants will know how to ask and answer. Aquí hacemos una sola, ¿ven? How to ask and answer questions using comparisons with adjectives. Again, go. Okay. By the end of the session, participants will know how to ask and answer questions, comparisons with adjectives. Questions using comparisons and adjectives. Okay. Verb plus comparative adjective plus then plus noun or object. Let's not forget what happens with short, long, and irregular adjectives. Study this chart and take notes as you do so. Take a look at these examples. They are applying the rules. My house is bigger than her house. His room is tidier than her room. The red car is more expensive than the blue one. Ready to learn about superlative adjectives? Superlative adjectives are used to describe an object which is at the upper or lower limit of a quality. They are used in sentences where a subject is compared ahora to a group estamos of hablando objects. Del superlativo. ¿Qué dijo? What did he say? What did the girl say? ¿Qué dijo? House is bigger than her house. His room is tidier than her room. The red car is more expensive than the blue one. Ready to learn about superlative adjectives? Hoy sí, los superlatives, ¿ok? Esto es prácticamente la misma regla. Lo único que se le agrega es EST en lugar de ER, ¿ok? Veamos. Superlative adjectives are used to describe an object which is at the upper or lower limit of a... El upper or lower limit, o sea, lo más alto o lo menos, ¿sí? De límite, ¿verdad? Quality. De calidad. They are used in sentences where a subject is compared to a group of objects. O sea, que un sujeto se compara con el grupo de objetos, ¿ok? O de una persona con las demás, con el resto, ¿ok? Una con todas. En comparativo es una con una. Superlativo es una con todas, con el resto. Una cosa con todas las cosas. Ok. Follow this pattern.
noun, ahí está, ¿verdad? Or subject, plus verb, plus the, plus superlative adjective. Eso sí, en lugar de poner than, ahora ponemos the, all right? Eso es el superlativo. Le ponemos la THE, como quien dice, el mejor, the best, ¿ok? El mayor, the oldest. Yo soy la mayor de mis hermanos, I am the oldest. E-S-T, ¿ok? Y cualquier otro verbo, ¿verdad? Y mire, que, ¿quién corre más rápido? ¿La tortuga o la gallina? ¿Quién crees que corre más rápido? The hen runs. Digo faster, ¿verdad? Pero si yo quiero decir que corre, que más rápido corre, corre caminos, no sé. ¿Qué es el animal más rápido? El guepardo. La chita. Cheetah, all right, so cheetah is the fastest animal. Es el animal más rápido in the forest. In the world. In the forest, in the world, etc. En cualquier lugar, ¿verdad? En cualquier ambiente que usted considere. Pero, bueno, mañana lo vamos a dejar pendiente y vamos a hacer otra vez, hacer lo mismo que estábamos comparando, pero ahora le vamos a poner el de y la est a los adjetivos. ¿Estamos? Si gustan, denle un screenshot para que lo tengan así, la diferencia entre las comparatives y los superlatives. See you tomorrow, guys. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Que duerman bien. Have a good sleep. Okay, thank you, teacher. Good evening. Thank you for being on time and thank you for connecting tonight. Have a nice night. You too. Thank you. Thank you so much.